Hola a todos, bienvenidos un día más. Vamos hoy a analizar la moneda de Rosé, el token Rosé. En gráfico de una semana lo tenemos. Bien, antes de entrar en materia, voy a abrir, bueno, como en cada vez en la nueva sección que abrimos en su momento, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores que podemos ver en los datos públicos que tenemos o que tienen ellos y nos pueden enseñar. Dar la bienvenida a Andrés Holguín, a Xavi Riutor Perelló, a Carlos Cerralba, a Paraley Nexus y a todos los demás que se han suscrito y no tenemos acceso, YouTube no nos ha mandado sus datos. Gracias a todos, espero cumplir vuestras expectativas. Y bueno, y a ver si entre todos hacemos grande el canal. Muchas gracias a todos. También agradecer los comentarios en otros que ha habido de D1, Digot de la Hoz, Diego Mora y Guillermo Juan. Muchas gracias a todos ellos. Venga, vamos a entrar en materia. Tenemos a Rosé, lo tenemos cayendo un 2,47 en este momento, está en 0,23 largos, casi 0,24. Bien, está, bueno, en la misma tónica, llevamos un día más cayendo, son 6 días. Hoy ha intentado hacer una vela verde, era lo más probable, tenía que tomar oxígeno. Llevábamos demasiados días cayendo, y en este momento estamos en un equilibrio de fuerzas entre los compradores y los vendedores. Esta mañana pues ha estado toda la mañana pues subiendo, los compradores estaban ganando la partida en ese aspecto y ahora pues en el transcurso de la tarde, hora española, por cierto, me alegro que los de Perú también estén viendo nuestros vídeos. Bienvenidos tanto los de Perú, Argentina, México, etcétera, y a todos los españoles, evidentemente, que estáis viendo el vídeo. Bien, una vez dicho esto, vamos a proseguir con lo que estábamos diciendo. Bien, en este momento le quedan tres horas largas a la vela del día para cerrar. Ahora iremos a ver el gráfico de velas de diario, pero lo que quería enseñar es el gráfico en semanal para analizarlo. Y bueno, en este momento tenemos, vamos a quitar el dibujo, a ver si podemos verlo un poco mejor. Venga, en este momento tenemos, esto es el gráfico semanal. Tenemos que, cuando hizo su pico máximo, esta vela verde que tenemos aquí, la semana entrante hizo una vela totalmente roja, una vela bajista totalmente roja, totalmente penetrante en esta vela, dejando una estrella fugaz como ya tenemos en el gráfico diario. A partir de ahí toma impulso bajista, ha habido un cambio de tendencia, toma impulso bajista, de momento tiene caída, aquí nos marca prácticamente que se va a caer hasta los 14 céntimos de... se puede caer y hay un soporte ahí en 14 céntimos de dólar. Tenemos el volumen que está descendiendo, buena señal, eso indica que la presión vendedora no está existiendo, buena señal, es una buena señal en semanal. Se está cayendo, como hemos dicho y sabemos, el precio por su propio peso, es decir que muy probablemente se pare incluso antes del soporte que tenemos aquí en 14 céntimos en semanal. El índice de fuerza de tendencia sigue cayendo, el índice de fuerza del dinero está por debajo del índice de fuerza de tendencia, es decir que no tenemos dinero entrando y está cayendo antes, pero los dos están rumbo descendiendo, en descenso, en mitad de la tabla, pero en rumbo en descenso. Tenemos el estocástico ya prácticamente en sobreventa, lo tenemos ahí en sobreventa, también en descenso. Le quedan, según el estocástico, igual le queda una semana más de descenso, esta y otra más.
Tenemos el oscilador, pues, que nos marca rumbo de descenso. Estamos en positivo, muy buena señal. Estamos por encima de cero. El ADX creo que está fuerte en semanal. Efectivamente, está muy fuerte, en valores muy fuertes. En este momento está lateralizando. El momentum nos indica que puede empezar a subir. Es el único indicador que nos dice que puede empezar a subir. Vamos a ver ahora los demás indicadores que tenemos ahí. A ver si me lo deja ver. Ahí los tenemos. Bueno, sigue esto dentro de la tendencia bajista. No tenemos. No, sí, tenemos el indicador de la línea verde que nos indica que podemos estar en posición de compra en semanal, y el momentum también que dice que va a empezar a subir. Bueno, tenemos ahí un contraste de opiniones. Vayamos a verlo un poco más fino en diario. Y bueno, en diario no habrá cambiado mucho. Ahora mismo, en este momento, sigue cayendo un 2,17. Tenemos un volumen de 231 millones de monedas largo, 231 millones. Es un volumen más importante que ayer. Ayer creo que estaba en 140 o millones, o creo recordar. 140 millones las últimas 24 horas. En este momento, las últimas 24 horas, llevamos 232 millones, vamos a decir, de monedas. Bien, ya tenemos el gráfico cargado en diario. Estamos en modo diario, en gráfico de velas japonesas. Tenemos los indicadores como prácticamente en sobreventa, tanto el índice de tendencia a la fuerza que intenta coger horizontalidad, pero el monetario ha cogido velocidad y está ya con dirección bastante clara y nítida para entrar perfectamente en sobreventa, que para mí es el más importante. Tenemos el estocástico, que también está en la lateralidad, en sobreventa total. Tenemos el oscilador, que con dos líneas rojas que nos marca direccionalidad bajista. Perdón. El ADX marcando para arriba, que significa se va a acelerar la direccionalidad bajista. Estoy de acuerdo con los dos. El momentum nos indica que va a subir. No estoy de acuerdo con el momentum. Nos marca fallos. Nos marca un error. Pienso yo. Eso, entre comillas, pienso que el indicador, el momentum, nos está marcando un error. Bueno, como estamos viendo, perdón, como estamos viendo, todavía sigue. Vamos a revivir un poco. Sigue por debajo de la línea de tendencia. Lleva 6 días bajando, 6 días en rojo. Como hemos dicho antes, ha intentado hacer una vela envolvente, pero no ha sido, no ha, no ha, no, la fuerza compradora no ha sido suficiente. Han ganado las ventas están ganando el pulso en este equilibrio de fuerzas. Veremos lo que sucede. Si cerrase así la vela, no sería una vela mala, porque si mañana cierra en verde por encima, esto puede ser un martillo invertido y es una vela que nos marcaría un respiro y iría a tomar impulso las siguientes velas, que es lo que necesitamos, que tome oxígeno antes de seguir cayendo, porque si sigue cayendo, va a aflorar, como dijimos ayer, la histeria colectiva, el pánico que estaba aflorando ayer, y nos podemos ir bastante, bastante abajo. Yo lo que espero, para que nos indique que estemos dando un cambio de sentido, un punto de inflexión. El punto de inflexión para mí tiene que ser una vela larga con una cola larga. En ese momento, para mí, será el punto de inflexión. No la estamos viendo, no la estamos viendo por ningún lado. Vayamos a ver qué sucede. Lo iremos marcando de cerca con el día a día. De momento hay que estar en venta o fuera del valor. Eso es lo que nos está diciendo la gráfica. En venta, fuera del valor. Es verdad que los indicadores están prácticamente abajo del todo, que tienen ganas de ver un cambio de rumbo. Nosotros también tenemos ganas de ver un cambio de rumbo, pero lo visto, va a seguir ahí. Y mientras el Bitcoin no se defina, también va a seguir ahí. Y si se define a la baja, es ahí donde va a entrar el escenario que os he proyectado anteriormente, de las dos velas largas con
mechas largas por abajo, por abajo, ¿eh? Y eso es el posible escenario que podemos ver o que podríamos ver si el Bitcoin se define ir a tocar la línea de tendencia de los 35.000 dólares, que es ahí donde podríamos ver el precio que tenemos marcado como objetivo. Pero de momento, el precio objetivo está atrayendo a la cotización como un imán. Ahí tenemos el precio objetivo, que son 14,5, bueno, 14 céntimos, 15 céntimos, 14 largos, 15 céntimos, y está atrayendo al precio, está atrayendo el precio del valor hasta ese precio como un imán. Veremos lo que sucede, veremos si es rechazado o hay un cambio de sentido antes de llegar, pero para mí ese es el objetivo al cual se está dirigiendo. Bueno, mañana nos seguimos viendo, os agradezco los likes y bien, suerte a todos con las inversiones.